Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir en Salud, un espacio que dedica el canal parlamentario de lunes a viernes de 3 a 3 y media de la tarde para conversar sobre padecimientos que le afectan a la población nicaragüense, enfocados principalmente en la prevención. ¿Cómo prevenir estos padecimientos que afectan a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores? El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Telmina Salazar, quien es directora del Hospital Psicosocial José Dolores Flete. Con ella vamos a conversar sobre qué produce el insomnio y cómo lo podemos tratar. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Igual, mucho gusto. Pues es un tema muy interesante, sobre todo en este inicio de año, donde efectivamente el insomnio afecta a nuestra calidad de vida, tanto desde el punto de vista de la salud física como de la salud emocional y mental. Pues el insomnio es un síntoma que se encuentra dentro de los trastornos del sueño en general y puede tener diferentes orígenes, primarios o secundarios, refiriéndonos así, es un insomnio por sí mismo o es un insomnio relacionado a alguna enfermedad médica. En ese sentido, pues es importante que nosotros, independientemente de las edades, podamos tener muy organizados nuestros estilos de vida para poder descartar otras posibilidades de afectación que nos provoquen un insomnio, ya sea agudo o crónico. Entonces, ¿qué provoca el insomnio? Pues, en general, un desgaste físico y mental, en general, una alteración de nuestro ritmo de vida y puede estar relacionado ya a enfermedades médicas o a una situación emocional que puede ser pasajera o puede ser crónica, ¿verdad? Entonces, el insomnio lo padece más del 40% de la población. Sí hay poblaciones más vulnerables, como por ejemplo el adulto mayor. En general disminuye la cantidad de horas necesarias para el descanso desde el punto de vista fisiológico, pero también está más predispuesto a tener otros problemas de insomnio. En los niños, además, hay que tomar en cuenta que hay algunos factores externos que pueden influir en ese insomnio. Y el insomnio también, por sí mismo, no es solo la falta de dormir, sino también puede estar interpretarse como el hecho de no dormir de manera reparadora. Ajá, no, o sea, sentir que se duerme uno un ratito y después se levanta, se vuelve a dormir. Esa es otra forma del insomnio. Sí, en general está dividido en el insomnio inicial, que es cuando no me puedo dormir. El insomnio intermedio es cuando me despierto a eso de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando se supone que es el sueño profundo. Y el despertar precoz, que normalmente nosotros deberíamos o tenemos hábitos de vida, ¿verdad? Donde yo sé que me duermo, que 8 de la noche, a lo mejor me despierto a las 6 de la mañana, pero posiblemente en el despertar precoz me voy a despertar a las 4 de la mañana, a las 5 y ya no me puedo dormir. Entonces estoy durmiendo menos horas de las necesarias o de las habituadas. En el caso de los adultos mayores me parece algo muy importante. Yo le hacía una referencia al inicio del programa de que puede estar pasando en un adulto mayor y usted me explicaba y lo explicó ahorita que es un proceso fisiológico, o sea, un proceso natural que las personas adultas mayores tengan sientan esas ganas de dormir menos, pues. Okay. Dormir, que pasa lo contrario con los niños, que los niños recién nacidos duermen más y están despiertos poquito tiempo. Exacto. Es lo contrario. Hay procesos fisiológicos que se definen por edad. Bien usted decía, los niños duermen más de lo normal, o sea, pasan más tiempo dormidos que despiertos. En el caso de los adultos mayores, normalmente sus necesidades o sus requerimientos de sueño son menor que lo normal, por muchos factores, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de la actividad física de todos los días, hay menos actividad. Y entonces ellos duermen, por ejemplo, si antes dormíamos de 6 a 8 horas, y eso es lo que nos recomiendan en general, a lo mejor ellos duermen de 3 a 4 horas. Entonces la mayoría de los adultos mayores se nos están quejando casi siempre de que no duermen. Entonces de pronto tenemos que enfocarnos en que las horas que duerman sean horas satisfactorias y necesarias para ellos dormir. Y tomar algunas medidas que esto sería general para todos, como por ejemplo no dormir en el día, si sabes que vas a dormir poco en la noche, para llevar un ritmo y un ciclo normal del sueño. Pero generalmente estas 3 o 4 horas son reparadoras, doctor. Deberían de ser reparadoras. Lo que pasa es que también el adulto mayor tiene su memoria de entender, primero, que el resto está durmiendo.
¿verdad? Uh-huh. Y eso te provoca ansiedad, te provoca miedo y te estás dando cuenta un poco de que no es el hábito normal de tu sí. vida. Entonces altera algunos procesos. Sin embargo, en el adulto mayor también hay que ser fino en no entender de que esto solo es un proceso fisiológico. También hay que investigar si hay procesos o comorbilidades, por ejemplo, en algunas enfermedades crónicas descompensadas, en los diabéticos, en los hipertensos, si hay algunos síntomas físicos relacionados. Y desde el punto de vista emocional, valorar si hay estados ansiosos o depresivos que además les impide dormir y descansar. Yeah. Y lo otro es entender también si este adulto mayor, con esas 3 a 4 horas que duerme normalmente, a partir de su proceso de adultez mayor, se siente tranquilo, pero si de pronto se anda durmiendo en los sillones, uh-huh. se siente agotado, no tiene energía y se está durmiendo, entonces significa que algo está pasando. O sea, tenemos que estar atentos en esos detalles uh-huh. para poder hacer la diferencia entre hasta dónde esto es normal y esto está ya asociado a otra patología. También el insomnio está asociado, doctora, a factores externos. Mucho. Ahora muchas personas, yo creo que nuestro cerebro, no sé si, ¿qué pasa en el momento que nosotros estamos con un celular, por ejemplo? Hay dos reacciones contrarias. Una provoca sueño y la persona uh-huh. se duerme cansada. Estar manipulando un celular. O produce lo contrario, que el cerebro se activa demasiado, que uno no se puede dormir. Bueno. Con la manipulación, por ejemplo, del celular, que estamos en las redes sociales, estamos en el internet, como que activa muchas veces nuestro cerebro y eso también produce el sueño. Claro que sí. Los factores externos delimitan mucho mi calidad de sueño y mi higiene del sueño como tal. A qué horas me acuesto, a qué horas me levanto, el tipo de dormitorio incluso, el área que yo preparo desde el punto de vista ritual, como cuando me voy a dormir, me pongo la ropa para dormir, me lavo la cara, voy al baño, no bebo agua para no tener que levantarme, etcétera. Hablando específicamente del celular o de las redes sociales en general, ha sido un hábito muy, muy adquirido de mala manera, porque interfiere en la higiene del sueño y efectivamente, así como me puede provocar más sueño, lo esperado va a depender del contenido que te interese, del contenido que crea algún nivel de adicción y efectivamente actúa a nivel del sistema neurológico, porque todo lo que significa radiación, iluminación, los efectos especiales incluso que puede tener cualquier video o cualquier YouTube, no sé, cualquier cosa que estás viendo, eso te provoca y te activa la mente. Entonces, lo recomendado también, para ir dando algunos tips de cómo mejorar o prevenir el insomnio, es que estas actividades deberían de hacerse 2 horas antes de dormir, para no tener que estar en esa provocación de estimulaciones externas que te provocan una disminución del sueño, ¿verdad? O que te quitan el sueño. Ahora, las bebidas también son otros factores. Las bebidas gaseosas, por ejemplo, en la noche. Gaseosas, café, algunos test estimulantes, algunos medicamentos también. Medicamentos. Hay que investigar qué tipo de medicamentos estás tomando, qué comorbilidades tenés para poder saber en qué está interfiriendo tu calidad de sueño. Otra cosa también es el ejercicio físico muy, muy antes de dormir. No es recomendado porque te activa toda la parte del cerebro y toda la parte de la adrenalina. Entonces eso te quita el sueño. Sin embargo, sí es recomendado hacer ejercicio para poder activar las serotoninas, las endorfinas y evitar estados ansiosos que te quitan el sueño, pero en horas no tan cercanas a la hora de dormir. Entonces sería, por ejemplo, caminar antes de dormir. No sería adecuado caminar antes de dormir, sino por lo menos unas 2 horas. Correcto. Estaríamos o tendríamos que estar en reposo previo a ese ritual de ir a dormir, pues, o sea, de alguna manera establecer algunas cosas que nos indican y que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está preparándose conscientemente para ir a ese ritual de ir a dormir, pues, porque normalmente desde las abuelitas nos dicen 8 horas para trabajar o estudiar, 8 horas para descansar y tener algún ocio y las 8 horas sagradas de dormir, pues, que deberíamos de establecer así. Todos sabemos que a nivel del ritmo de estudiante, de trabajador, de padres de familia, a veces con obligaciones en la casa, es difícil llevarlo, pero es importante tener esa parte de la higiene del sueño. Ahora, ¿cómo sería esta parte de la higiene del sueño o el trastorno de la higiene del sueño? Quizás nosotros no nos vemos afectados en el proceso de que no nos da ganas de dormir, sino que en el proceso de que nos estamos levantando muy temprano. ¿Cómo sería? ¿Cómo definir ese concepto? También es insomnio. Es decir, aquella persona que se duerme, le entra el sueño a las 8 de la noche, 9 de la noche, se duerme bien, no tiene ningún inconveniente. Uh-huh. Acuesta, se recuesta y se duerme.
pero estar teniendo esa alteración de despertarse 3 de la mañana, 2 de la mañana y después ya no le agarra sueño. Es que precisamente era lo que yo decía, está dividido, este insomnio está dividido en 3 partes. Pues el insomnio precoz, que es el insomnio inicial, que es cuando yo no logro dormir. El insomnio intermedio, que es ese despertar en la madrugada, cuando se supone que es mi sueño profundo, debería estar ahí, ¿verdad? Y el insomnio precoz o el despertar precoz, que es cuando yo me despierto unas 2 o 3 horas antes de mi hora habitual, donde la alarma no me ha sonado y yo ya estoy despierta y ya no me puedo ni dormir ni levantar porque está muy temprano y ya no descansé y al día siguiente voy a andar agotado. Entonces, cada una de las etapas tiene su propia asociación de causas, ¿verdad? Se habla que en el intermedio normalmente estás hablando de estados depresivos, hablando de la parte emocional. La persona que se levanta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Más estados depresivos. Okay. El insomnio inicial, hablas más de estados ansiosos. Entonces, hay otros insomnios que están más relacionados a enfermedades médicas. Por ejemplo, la apnea del sueño, que lo ve más otorrino que otras especialidades, es en la parte de en medio, es cuando estás en el sueño profundo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos un poco cómo cada una de las alteraciones tienen sus propias características, pero que de alguna manera sigue siendo un insomnio, independientemente del momento de la afectación del sueño. Que se sea. Sí. Precisamente en la etapa más profunda del sueño, hay muchas creencias de que se habla que transcurre a las 3, 4 de la mañana. ¿Es cierto eso? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Es real. Nuestro sueño y la fisiología del sueño está dividida en el sueño REM y el no REM, ¿verdad? Entonces, en el REM estamos hablando de un sueño profundo. Y ahí ese se da más o menos en ese periodo intermedio, entre las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Sí. Donde se supone que los procesos inconscientes de nuestra mente, ahí viene que soñamos, que tenemos pesadillas, o que a veces soñamos y ya no nos acordamos de lo que soñamos. Incluso, la gente ya tiene hasta el conocimiento que te dicen, a esa hora es que se meten los ladrones porque nadie escucha y todo el mundo está dormido de forma profunda. Entonces, sí, efectivamente, la fisiología del sueño está dividida en el sueño profundo y el sueño no profundo, ¿verdad? Y tiene que ver con esas horas más o menos picos de 3, 4 de la mañana. Generalmente ni los ruidos de los gatos arriba del techo se escuchan. Eso también depende de factores intrínsecos, ¿verdad? Estás cansado, estás agotado. Y también es importante hablar y recordar esta parte porque eso depende de la agudeza, ¿verdad? Y de los hábitos de vida de cada uno. A veces algunos somos más profundos, a veces estamos más agotados, a veces estamos más activos o estamos con más responsabilidades pendientes de lo que pasa en nuestras casas y de cualquier movimiento que pueda haber. Depende de las responsabilidades, de las asignaciones y funciones individuales. ¿Qué pasa, doctora? Quizás no vamos a hablar del tema del insomnio, pero es muy como relacionada a la pregunta. Aquellas personas que tienen responsabilidades, por ejemplo, y comúnmente tiene previsto levantarse a las 5 de la mañana, pero se duerme, se está durmiendo, le está agarrando la tarde. O hay personas que se programan su cerebro, dicen, me voy a levantar a las 5, y se levantan a las 5. ¿A qué se debe eso? Bueno, tiene que ver con disciplina, ¿verdad? Hábitos. Y ahí es donde me refiero al hábito y a la higiene del sueño. Sabes a qué horas te dormís, sabes a qué horas te despertás. Incluso aunque estés de vacaciones, te logras despertar a la misma hora porque ya hiciste un reloj biológico, ¿verdad? Esto pasa mucho, por ejemplo, con aquellas profesiones que tienen algunos riesgos mayores, como por ejemplo los que trabajan en seguridad, algunos agentes, la policía que está a las 24 horas, la parte de salud que tiene que estar haciendo turnos rotatorios. Entonces, de pronto, tenés más riesgo de tener alteraciones del sueño porque tenés que estar en vigilia cuando todo tu cuerpo o desde el punto biológico debería estar dormido, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con hábitos de vida. Okay. Vamos a hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos podemos hablar de cómo tratar el insomnio. Me imagino que hay formas naturales, hay formas reflexivas, hasta la música juega un papel fundamental en esto. Hay fármacos también, obviamente, cuando ya el insomnio es difícil de tratarlo. Esto lo vamos a hablar, amigos televidentes, cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación.
un mensaje de la Asamblea Nacional. Virus y bacterias se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos y amigas televidentes que nos ven en los departamentos. Han reportado sintonía en el departamento de Granada, en Masaya y por supuesto aquí en Managua. También un agradecimiento a todas las personas que nos ven en las redes sociales. En Facebook nosotros aparecemos como Canal Parlamentario de Nicaragua y usted a las 3 de la tarde podrá estar viendo en vivo este programa. También a quienes nos ven en YouTube, búsquenos en YouTube como Asamblea TV NIC. También en YouTube usted podrá ver en vivo el programa y tiene la particularidad de ver anteriores y posteriores programas de Prevenir en Salud. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Telmina Salazar, quien es directora del Hospital Psicosocial José Dolores Flete. Con ella estamos conversando sobre qué produce el insomnio y cómo se puede tratar. Ya en la primera parte usted nos explicaba qué es el insomnio, cómo ocurre, ¿verdad, doctora? Pero ahora hablemos de cómo se puede tratar, precisamente de manera natural, cómo nosotros podemos tratar este insomnio. Ok, recapitulando un poco, el insomnio, ya decíamos que era una dificultad para dormir, pero además un sueño también no reparador. Es importante mencionar, ya que vamos a hablar de tratamiento, que puede haber un insomnio agudo o un insomnio crónico y que los tratamientos son diferentes. Okay. Pero también es importante advertir a la población que no es anormal que un día yo no pueda dormir. Sí. Y no por eso es que ya tengo un insomnio y debo inmediatamente buscar una medicación, porque a veces depende de las respuestas del día. O sea, hemos tenido un día demasiado
activo, muy a lo mejor de muchas preocupaciones, y es normal pues que nuestro cuerpo responda de esa manera. Lo preocupante sería que pasemos una semana o más sin poder dormir, o mucho más de un mes, que ya estaríamos hablando de un tratamiento crónico. Entonces, en definitiva, en principio es la no automedicación. Iniciar con alternativas como, por ejemplo, algunos métodos que ya hemos venido diciendo, como una alimentación balanceada, saludable, por ejemplo, evitar comidas copiosas previo a dormir. Comer ligero en la noche, comer ligero. Que nuestra cena sea ligera. Exacto, comer ligero, evitar comidas muy condimentadas, muy copiosas, grasosas, etcétera, que más bien afectan nuestra fisiología. Y sea lo contrario, porque comúnmente comemos carne asada, pollo asado. Sí, a veces por los tiempos, ¿verdad? Sí. Es cuando estamos más relajados, llegamos a la casa, a lo mejor nos podemos encontrar con el resto de la familia. Y tenemos más tiempo para comer tranquilo. Exacto, pero bueno, no es lo mejor. Por otro lado, el ejercicio físico en el día, 2 horas muy antes de dormir, para que no nos quite el sueño. La recomendación también, el uso inicialmente de algunos té naturales. Por ejemplo, ahora a nivel del Ministerio de Salud tenemos nuestras clínicas de medicina natural, esas pueden servir. Se recomiendan té de canela, de tilo, naranjagrio, hierbabuena y algunas otras infusiones o combinaciones que nos permiten mejorar el sueño. Algunas otras recomendaciones puede ser la meditación profunda y estar consciente, la respiración profunda, la musicoterapia, por ejemplo. Ese tipo de cosas puede servirnos para poder disminuir la ansiedad, el estrés y lograr dormir. Música relajante. Sí. Música relajante. Ahí nos puede servir de mucho provecho el celular. Ahí podemos sí. poner una música en YouTube, sí. poner música relajante en el buscador. No, ponemos los audífonos bajitos, y los recortamos y apagamos las luces. Exacto, y que tenga un límite de tiempo, por cuánto tiempo lo vamos a poner. Incluso hay algunos videos que sirven específicamente para dormir, te dicen, y son músicas muy suaves, relajantes, y que realmente tienen un efecto terapéutico prácticamente. Por otro lado, también el tipo de cama, el tipo de almohada, es esta parte ergonómica que tiene mucho que ver. Y una de las cosas que se insiste mucho en la higiene del sueño, y creo que es uno de los errores que más cometemos todos, es que el cuarto lo usamos para todo y la cama para todo. Se supone que la cama debería ser utilizada únicamente para dormir y para tener relaciones sexuales, si fuera que tenés una relación de pareja, ¿verdad?, en tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el cuarto o la cama misma se usa para comer, para leer, para ir a hacer los trabajos que dejaste pendiente, para ver televisión. Muchos cometemos el error de tenemos la televisión en el cuarto, y ya no digamos para dormir con el celular en la almohada, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que irlas disminuyendo. Y cuando yo digo hablar de ritual, me refiero a que ya sabes que de tal hora te pusiste tu ropa de dormir, te cambiaste, te bañaste si te pudiste haber bañado, te tomaste tu té y empezar. Ahora, si estas alternativas, y lo otro importante es el horario. Si yo sé que a esta hora me debo de dormir, a las 10 de la noche es mi hora de sueño, a esa hora debo de irme a dormir todos los días y entender que también tengo una hora de despertar para poder tener un ciclo biológico de sueño y poder adquirir esos hábitos. Lo otro es que si esto no me funciona, entonces a lo mejor también tengo que buscar otras alternativas y tendría que entender de dónde viene este origen del insomnio, si hay alguna patología que me lo está provocando, y es ahí donde solo y solamente automedicado debería ser la medicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe ser controlada, porque debemos evitar dependencias o adicciones a esta sustancia, y porque lo ideal es que pudiéramos tener un sueño fisiológico sano y reparador sin necesidad de tomar medicación. Pero yo advierto siempre a los pacientes, entre dormir y no dormir, es necesario dormir, y con o sin medicación, pero siempre guiada por la parte médica, pues, ¿verdad? Entonces, no es que estemos satanizando los fármacos que son para inducción de sueño, sino que debemos dejar claro a la población que no debemos de abusar de ellos, que no debe haber automedicación y que debemos agotar en principio las otras alternativas. La forma natural es que usted menciona. Forma natural, los factores externos, cómo modificarlo, ¿verdad? Y cómo ser conscientes de que estamos queriendo cumplir con esto que nos estamos proponiendo. Si yo me voy a acostar a las 10, me voy a acostar, pero si no tengo sueño, mejor no me voy a acostar. Porque, ¿qué pasa? Estamos esperando que nos venga el sueño y más bien estamos a lo mejor pensando cosas que nos pueden hasta dañar nuestras emociones, nuestros cerebros y causar más ansiedad. Eso, quiero recalcar lo que usted dijo, doctora, y es que los ambientes son muy importantes. Claro. Y pasa en nuestros hogares, que tenemos pantallas en nuestro cuarto. Los jóvenes van a estudiar
a la cama, sucede mucho, tienen la computadora, la laptop en la cama y están estudiando. Todo eso debe eliminarse, según sí. para crear un ambiente propicio y acogedor para que nos dé sueño. Así. Y es lo que comúnmente hay, ¿no? Lamentablemente, en nuestro Nicaragua, pero es importante decirlo a la población, pues que sepan que eso más bien es contraproducente, claro, para o facilite el insomnio. Claro, y lo otro que a buena hora lo advierte es que, como estamos hablando del bienestar de toda la familia y de la parte preventiva, hablando de niños y jóvenes, con esto de los celulares, hay muchos juegos que son adictivos. Y los muchachos se acuestan y se duermen, incluso con el celular, y son 2-3 de la mañana y están jugando, porque eso está activando más su cerebro y está quitando el sueño. Entonces, ¿a futuro qué vamos a tener? Insomnios crónicos, que no van a poder mejorar si no se tratan con medicamentos. Entonces, yo creo que ahí es ojo con los padres, ¿verdad? Porque también tenemos que cuidar ese bienestar del sueño de los niños y niñas, porque los celulares están causando algunas dificultades desde ya, porque hay niños que, a ver, ¿qué está pasando? Se duermen súper noche, se levantan súper tarde, pero al final después no van a poder dormir, luego viene la escuela, no rinden. Ahorita que ya vamos a iniciar el año. Exacto. Ya está próximo a iniciar el año escolar. Esa es la palabra. Entonces, el rendimiento académico va a disminuir. Las energías de ese muchacho se agotan y después definitivamente no puede vivir sin el aparato electrónico. Se ponen adictos al celular. Exacto. Entonces, creo que son todas las cosas. Es importante empezar con el ambiente, pero también poder eliminar otras orígenes o causas del insomnio. Entender de que el sueño tiene que ser reparador para poder pensar de que tenemos una salud física y mental integral. Y que definitivamente de nuestra calidad de sueño también a veces va a depender nuestra calidad de vida. Claro. Porque el agotamiento, la pérdida de energía, incluso la predisposición a algunas otras enfermedades médicas que te provoca el insomnio, son innumerables. Doctora, precisamente, ¿qué tan frecuentes son las consultas en el Hospital Psicosocial o en las clínicas que ustedes tienen, coordinan, uh-huh, en los diferentes centros de salud o hospitales, estas consultas de la población por insomnio? Bueno, la verdad es que es uno de los primeros síntomas que la gente se queja. 2 o 3 días que no puedo dormir, 2 o 3 días que incluso tomé medicamento y no me logro dormir, y me despierto en las madrugadas y me siento agotada. Esos son uno de los motivos de consulta más frecuentemente relacionados a o no relacionados a enfermedades emocionales. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Más o menos se habla que un 12% de pacientes con problemas de insomnio pueden tener un estado depresivo, pero más de un 40% de la población podemos padecer en algún momento un problema de insomnio. Entonces, no es algo despreciable en relación a porcentajes y población afectada. Entonces, en el hospital psiquiátrico o psicosocial, lógicamente, está muy relacionado a la depresión, a la ansiedad y a algunos problemas psicóticos meramente dichos. Uh-huh. Pero hay algunas otras especialidades, como por ejemplo otorrino, medicina interna, que están tratando esta sintomatología o dolores crónicos. Ahora que existe, por ejemplo, las clínicas de los dolores crónicos, muchos pacientes no pueden dormir porque tienen un dolor crónico. Entonces, uh-huh, ahí hay que tratar de manera integral, ¿verdad?, el abordaje del sueño, la calidad del sueño y además el dolor, porque entonces ahí es cuando se asocia a otras patologías el insomnio. Ahora, lamentablemente, si la persona que se le aplicó todos estos procesos naturales que usted habló para tratar el insomnio no mejora, usted decía algo muy importante, que está el insomnio agudo y el crónico. Hablemos de los medicamentos. Okay. Es importante, como usted siempre decía, no serse adicto a ellos. Exacto. Entonces, hay varias opciones, ¿verdad?, desde el punto de vista médico. La más recomendada es la melatonina, que es una hormona natural de inducción del sueño, que se supone que crea menos dependencias o adicción. Luego está el gran grupo de las benzodiazepinas, que no es que está mal, pero son inductoras e hipnóticas del sueño, pero deben de iniciarse con dosis bajitas, guiadas por el médico, y así como se inicia de menor cantidad, deberíamos de evitar tolerancias y adicciones, porque llega un momento que el paciente ya no logró dormir, la sigue tomando por mucho tiempo, luego tiene que tomar más para poder satisfacer esas horas de sueño, y entonces más bien podemos crear un estado de dependencia y adicción a las mismas benzodiazepinas. Entonces, lo recomendado es que si las vas a tomar, deben ser medicadas desde el punto de vista clínico por el médico y monitoreadas por él, porque si las quitas de un solo,
digamos, de manera abrupta, más bien te crea un estado de abstinencia, como el que deja de tomar por varios días y crea la abstinencia, y más bien este crea más ansiedad en el paciente. Entonces, los medicamentos no es que sean malos, pero sí deben de ser monitoreados por el médico. Ok. Le agradecemos, doctora Salazar, por su valioso conocimiento brindado a la audiencia de Prevenir en Salud sobre el insomnio y cómo tratarlo. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando de temas de su especialidad, como es la psicología, la psiquiatría. Le agradecemos. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes usted tiene una cita de 3 a 3 y media para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.